compruébeme, hija de su puta madre, qué dinero me he ganado yo con alguno de mis amigos narcos. Sí los conozco, igual que conozco a todos los presidentes, pendeja. Soy el actor más famoso de este continente y se me acerca todo el mundo. Entonces no quiere aprovecharse de usted para hacer su pinche programa y no morirse de hambre. ¿Ok? Aprenda a respetar. Usted es una cucaracha. ¿Eh? No la piso ni con el talón de mi sola, ni zapato, porque se me ensucia. ¿Ok? Entonces, aclarando. Compruebe usted, pendeja. Compruébelo, no con palabras estúpidas. ¿Cuándo estuve yo con el Chapo? Que si hubiera estado, no tengo por qué negarlo. Como le digo, soy figura pública y se acerca a todo el mundo. Y mi trabajo es ser amable con todo el mundo, menos con las pendejas como usted. ¿Ok? Se me acerca todo el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les llama la atención mi trabajo, porque les gusta, etc. Entonces, no. A ver, ¿usted a qué se dedica? Para ver si puedo hablar con usted. Vaya usted, chingue a su madre, pendeja. Se lo estoy diciendo clara. Y aguante la demanda que le llega. Le va a llegar. Porque está usted haciendo pendejadas con mi imagen. ¿Con qué derecho? ¿Quién carajos es usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué currículum tiene? Más que empezar a decir mentiras. Que porque un amigo muy cerca le dijo, vaya ese amigo que no existe, me chingue su madre junto con usted. ¿Ok? Y le voy a decir una. Bájenle de huevos y váyase a chingar a su madre y busque otro cabrón para hablar de él. Porque no va bien por ahí. Yo sí le parto a su madre, cabrona. Y hágale como quiera. Usted ni es periodista, ni es nada, lo que dice son puras mentiras. No hay ningún delito en ser amigo de quien sea, ni rascarle sus negocios. Ay, usted dice que es diputado, compruébeme que es diputado para ver si puedo hablar con usted, para ver si la señorita pendeja esta Hernández no dice que usted es un asesino. Entonces, respete, estúpida. Con todos los huevos, y hágale como quiera y de a como quiera.